Saludos, este fanficción es una creación original de un fan en idioma inglés. El material ha compartido a continuación es solo una traducción de su servidor. la historia se desarrolla después de la conquista de los hombres lagarto. Fanfico Overlord. Coquitus, pueblo de los hombres lagarto. Gobernar a una población no era una tarea fácil, algo de lo que Coquitus era muy consciente. Para probar la fuerza de las fuerzas de Nazarik, se le ordenó conquistar las tribus cercanas de hombres lagarto, que el guardián del piso 5 logró conquistar después de derrotar y matar en la batalla a los líderes de la tribu. Como había quedado impresionado por su espíritu de lucha, Kokitu suplicó a su maestro Ainzo al Goun que perdonara a los hombres lagarto y había recibido la orden de gobernarlos y de infundirles sentimientos de auténtico respeto y adoración hacia Nazarick. Poder hacer algo así para aquellos que han sido conquistados por la fuerza fue una gran tarea que ningún otro guardián había hecho antes en la gran tumba. Ya era bastante difícil hacer que los corazones de Coquitus se saltaran simultáneamente cada vez que pensaba en ello. Pero enfurruñarse acerca de la enormidad de este desafío no traería ningún resultado con el que compensar la fe que su maestro Ainsama puso en él, por lo que Coquitus reforzó su determinación y se movió para llegar a la entrada de la aldea de Hombres Lagarto. Originalmente era solo la aldea de la tribu Garra Verde, pero para enfrentar la amenaza del ejército de Nazarick, temporalmente unieron fuerzas con el resto de los hombres lagarto y ahora, después de su derrota, albergaron a todos los miembros supervivientes de la alianza. Tan pronto como Coquitus llegó, los centinelas dieron las alarmas y los no combatientes se retiraron apresuradamente en las cabañas. A pesar de estar solo, su destreza en la lucha había sido presenciada dos días antes, por lo que era una amenaza muy concreta si decidía irrumpir en el pueblo. Después de que todos estuvieron a salvo, un representante salió, una joven hembra albina con escamas que brillaban como alabastro. A pesar de su edad y condición de la piel, las habilidades druídicas de Khrushchev eran lo suficientemente fuertes como para ser reconocida como líder de tribu, y con sus otros iguales previos muertos, ella era la líder de facto de su familia. Te doy la bienvenida a la aldea de los hombres lagarto, Kokitusama. Sama. ¿Cómo podemos ser de utilidad para el señor supremo de la muerte Ainzo o algo un Sama? Empezando. De. Hoy. Estoy. El. 1. Tengo la tarea. Con. Gobernante. Este pueblo. Entonces. Yo me gustaría. Para reunirme. Él. Varios. Tribu líderes. En orden. Decida. Algunas pautas iniciales. Entendido, puede esperar dentro del salón de actos. Iré a reunir a los nuevos líderes de la tribu, asintiendo, Coquitus caminó hacia el edificio señalado por Krusch. A pesar de ser más grande que el promedio de las casas de hombres lagarto, la puerta era demasiado pequeña para entrar sin agacharse. Una vez dentro, comenzó a esperar con los brazos cruzados. Por lo general, si no tenía nada que hacer, se pasaba el tiempo entrenando, y de hecho el salón era lo suficientemente grande como para mover sus armas. Sin embargo, existía el riesgo de que se encendiera en sus esfuerzos, y decapitara accidentalmente a los hombres lagarto que entrarían pronto. También era inapropiado que la gente con la que debería tener una conversación civilizada lo viera revolverse, así que decidió simplemente quedarse allí parado. De esa manera también fue capaz de enfocar sus pensamientos para planificar mejor cómo manejar la situación actual. Ahora tenía que convencer a las personas con diferentes objetivos y deseos de trabajar juntos. Las diferentes tribus también han sufrido injusticias e injusticias que podrían impedir que acepten estar muy cerca si no lucharan contra un enemigo común, por lo que su cooperación mutua no sería tan fácil. Una vez que los hombres lagarto entraron al salón, se acercaron a Coquitus por primera vez y se sintieron muy intimidados por él. Todos eran jóvenes porque los ancianos fueron masacrados por el guardián frente a ellos, sin embargo, desde que lo vieron desde lejos, ahora tenían idea de lo grande que era. Hombres lagarto adultos alcanzaron 1,90 metros de altura, por lo que eran un poco más altos que el hombre promedio, pero ni siquiera podían alcanzar el cofre de Coquitus, ya que tenía una asombrosa altura de 2,50 metros. Su aspecto era tan amenazante como su altura, siendo un insecto humanoide muscular con cuatro brazos, puntas de hielo en su espalda y una gran cola detrás que parecía lo suficientemente resistente como para romper un árbol con un solo golpe. El exoesqueleto azul de su cuerpo tenía la forma de una armadura de samura y parecía tan frío como los diversos ojos azules en su larga cabeza, mientras que las grandes mandíbulas que sobresalían de su boca parecían capaces de cortar a cualquiera de sus espectadores por la mitad. La repentina llegada de los hombres lagarto hizo estallar la creciente tensión en el insecto guardián mientras él perdía un poco el control de sus poderes de hielo y sacaba una niebla de hielo de su boca, lo cual los lagartos malinterpretaron como disgusto por su retraso, así que se inclinaron rápidamente. Pedimos disculpas por la demora, Coquitus Sama. No. Importa. Ahora. Comencemos respondió el guardián magnánimamente, y como no había asientos dentro, simplemente cruzó las piernas y se sentó. A pesar de esto, no tuvo que levantar la cabeza para mirar a los lagartos que estaban cerca de él. Una vez que todos los demás se sentaron, se dirigió al único que reconoció, Cruz Chulu. ¿Por qué? Shasuryeu. Y, Zaryusu. Sí. Aquí. Se estaba refiriendo a los dos hermanos que estuvieron entre los que lo desafiaron en combate y que fueron los últimos en caer. Kokitus había pedido personalmente a su maestro Ainz que los resucitara porque sus capacidades estratégicas y de combate eran sobresalientes, logrando burlarlo dos veces en las dos batallas contra Nazarik. Seguramente serían útiles para él ahora, por lo que estaba decepcionado de que no estuvieran presentes. Zaryusu, Zemberu y su hermano han resucitado, sin embargo lamentablemente están demasiado cansados y necesitan recuperarse. Espero que podamos compensar su ausencia, es. Bien, él. Supremo. Ser. Ainsama. A. Ordenado. Yo. Para. Gobernar. Tú. Pero. En. Orden. Para. Hacer. Entonces. Tú. Tendrás. Para. Estar. Reunido. En. Esta. Villa. Y. Prosperar, en ese momento, uno de los líderes de la tribu se levantó y protestó. Permanecer tan cerca de los oportunistas como la tribu del diente del dragón es inaudito. Seguramente se llevarían los mejores lugares para la pesca. Ellos, probablemente quería escuchar atentamente sus ataques verbales, pero una repentina ráfaga de viento gélido de la boca de Coquitus heló tanto su cuerpo como su espíritu. ¿Cómo? Ruidoso, todavía. Y felicito. Tu. Valor. Por. Atrevimiento. Para. Interrumpir. Yo. ¿Cuál? ¿Es tu nombre? Ah, ah Kyuku Zuzu, líder de la tribu tail Lord Kokitus. Kyuku. Zuzu, voy a poder recordar. Eso, parece. Ese. Ahí. Son. Enfrentamientos entre. Los. Clanes. Poder. Tú. Explique. Esta. A yo. Kyuku. Zuzu. Ah, solo Kyuko está bien, poderoso. La mayoría de las peleas vinieron de un periodo de escasez de peces que hizo que las tribus se pelearan en una gran guerra para poder sobrevivir. La cantidad de comida en el lago es limitada. Por lo que somos susceptibles a todos los cambios y tenemos que extendernos para encontrar nuevos lugares de caza. Si permanecemos todos juntos en el mismo lugar, rápidamente terminaremos con los suministros. Yo. Ver. Comida. Puede ser. Problema, Coquitus estaba equipado con artículos que negaban cualquier requisito de alimentación o sueño y eliminaban la fatiga para poder luchar durante días sin necesidad de descansar, ya que no estaba acostumbrado a considerar tales dolencias. Como estaban más allá de su experiencia militar, tampoco pudo encontrar una solución fácil para este problema, sin embargo, eso no significaba que no pudiera hacer nada. Se puso de pie, luego movió su cabeza para mirar a cada uno de sus nuevos subordinados en la cara. Umu. Esta reunión ha sido muy útil. Yo necesito para ir para ahora. Yo será. Regreso. Como pronto posible, y salió de la sala mientras los hombres lagartos se inclinaban por deferencia, dirigidos hacia la gran tumba de Nazarik. De hecho, incluso si no tenía una respuesta para alimentar a los hombres lagarto, conocía a un ser cuyo intelecto superaba a cualquier otro. Su maestro omnisapiente, Ainzo so Algoun. Mientras tanto, numerosos pares de ojos observaban el pueblo reptil desde lejos. Un grupo de sapos estaba espiando lo que sucedía allí mientras estaba escondido en las aguas del lago. Uno de ellos graznó. Lo que nuestros centinelas dijeron es verdad. Nuestros enemigos de mucho tiempo se han debilitado. Vístelo a nuestro jefe. Un mensajero se separó rápidamente del grupo y nadó hacia el otro extremo del lago. Esta era una oportunidad de oro para que finalmente pudieran adquirir el control total del lago, no podían dejar pasar esto. Ah, qué dolor. Los honorarios por los gastos de Sebas y Solution se acumulan rápidamente con el mío, como Momón, el aventurero, ser importante es caro. Como asalariado normal, Ainz nunca había experimentado cuánto tenían que pagar los ricos para mantener sus apariciones. En la actualidad tenía buenos ingresos como aventurero de alto rango, pero ya que tenía que permanecer en la mejor posada para no parecer una persona barata y tenía a sus subordinados Solution y Sebas disfrazados como la hija de un rico comerciante y su mayordomo, la mayor parte del dinero que ganó se desperdició. Acababa de eliminar a la tribu de un duende, pero incluso el dinero de ese trabajo era apenas suficiente para cubrir todo lo que tenía que pagar. Por favor, dioses, no permitan que mis gastos vayan más allá. Cuando regresó a la tumba de Nazarik, encontró una belleza de clase mundial que lo estaba esperando en el décimo piso. Tan pronto como sus ojos dorados lo vieron, extendió las alas negras que tenía en la cintura mientras lo saludaba. Bienvenido, Ainsama. Gracias, Albedo. ¿Ha habido algún problema mientras yo no estaba? No ha sucedido nada, sin embargo, Coquitus acaba de llegar y ha solicitado audiencia. Ainz se sorprendió e inquietó por eso. Después de todo, fue el primer día después de que subyugaron a los hombres lagarto, ¿podría ser que ya surgió alguna complicación? Entregó la tarea de gobernar a Coquitus para estimular su crecimiento, pero también para evitar tener que hacer una tarea tan difícil. Para alguien que no puede manejar ni siquiera sus propias finanzas, algo así como gobernar una raza estaba más allá de sus capacidades. No quería ver a Coquitus, pero había prometido darle todo el apoyo que podía, así que se obligó a sí mismo a encontrar la solución a esta situación. Muy bien, luego déjalo entrar, lo escucharé ahora mismo. Se envió a una criada para transmitir el mensaje a los guardias afuera y luego de unos minutos el guardián del cinco topiso hizo su entrada una vez que llegó al pie de las escaleras hacia el trono. Coquitus se inclinó por deferencia muchos gracias por ahora a reunirse punto yo Ain Sama en realidad mientras los hombres lagarto parecer a tener aceptado los supremacía de Nazarick otro problema ha surgido el comida provisto por el lago no parece suficiente para apoyo la población de las tribus unidas después de escuchar Ain silenciosamente jadeó ¿Cómo podría él olvidar un asunto tan obvio? El hecho de que Nazarick fuera autosuficiente no significaba que todos los que estaban fuera fueran iguales a ellos. Es más, escuchó de Demiurge que los hombres Lagarto comían casi exclusivamente pescado, lo que significaba que no podía arreglar fácilmente ese problema con el trigo importado de los reinos cercanos. Tenía que encontrar una manera de reunir rápidamente grandes cantidades de un alimento específico, pero ¿cómo? Mientras atormentaba su inexistente cerebro en busca de una respuesta, de repente recordó un artículo del tesoro que parecía ser la respuesta perfecta: El caldero de Dagda. Abriendo nota. Dagda era un dios irlandés de la fertilidad que se describe como un hombre con un arma en una mano que podría tanto matar de un solo golpe, así como volver a los muertos a la vida, y un caldero que nunca se vació. Cierra nota. Él dejó escapar el nombre del tema sin pensando, pero inmediatamente lo lamentó. Después de derrotar al jefe de la redada Dagda, él y sus compañeros tuvieron la oportunidad de obtener uno de los dos objetos de la misión. Una de ellas era la guadaña del jefe, que tenía más posibilidades de lo habitual de causar la muerte instantánea, mientras que la otra era su caldero, que era mucho más interesante. Al poner dinero dentro de ella se podía obtener una cantidad proporcional de cualquier tipo de alimento base, que fue útil para crear artículos de curación y comidas para debuffs en cualquier lugar, es decir, con tal de que uno tuviera suficiente efectivo para pagarlos. El costo no era un problema cuando Einz todavía estaba en el servidor y tenía el respaldo de sus camaradas, pero en este nuevo mundo era un asunto completamente diferente. Ainz no quería usar el oro recogido por sus amigos si era posible, así que la única otra forma en que tenía que pagar el precio del calderón era con sus ingresos de aventurero. De acuerdo, el artículo era muy eficiente en términos de costo, por lo que probablemente podría producir alrededor de un centenar de peces por una moneda de oro, pero no fue fácil producir suficiente alimento para toda una aldea. Además, si otras especies serían sojuzgadas y necesitarían comida también, los costos definitivamente serían demasiado altos incluso para las ganancias de un aventurero de alta tasa. Albedo, que estaba parado cerca de él, lo felicitó por su solución. Una excelente sugerencia, Aimsama. Enviaré un emisario al tesoro y ordenaré al actor de Pandora que traiga el caldero de tada de inmediato. Parecía que no tenía tiempo para pensar en una mejor respuesta, por lo que decidió seguir adelante. Aún así, había una cosa que podía hacer para arreglar parcialmente esta situación y, con suerte, limitar la tensión en su billetera. Uno, parece que este problema está solucionado. Sin embargo, Coquitus, un líder necesita poder proveer para el bienestar de sus subordinados, lo que incluye asegurar que se alimenten lo suficiente. A partir de ahora, considere buscar a los hombres lagarto fuente de sustento externa a Nazarick como una alta prioridad. Yo, escucho. Y obedece, Ainzama. sama. Voy. Toma. Mi. Vete. Entonces. Muchos. Gracias. Por. Tu. Opiniones. Después de que Coquitus saliera de la sala del trono, Ainz giró su cabeza hacia Albedo. Albedo, vaya y llamen verá al Gama es hora de ir a tomar otra misión, el enviado hombre sapo atravesó rápidamente el lago bajo el agua y llegó a la mitad. El lago tenía la forma de una calabaza boca abajo, con los hombres lagarto que habita en la mitad más corta. La parte más grande estaba habitada por enormes monstruos marinos, por lo que el sapo tenía que nadar cerca de la orilla para evitarlos. Siguió nadando hasta que llegó a un lugar donde el lago tenía una rama a la derecha. Allí se dividió en numerosos estanques más pequeños, que eran ideales para que vivieran los sapos. Eso fue porque, a pesar de tener un tamaño más grande y una apariencia más humana, su piel era similar a la de los sapos, por lo que tenían que mantenerse bien hidratados. Sin embargo, vivir en la superficie del lago a través de las casas sobre pilotes era peligroso debido a que los monstruos marinos podían aplastar fácilmente los edificios para expulsar a sus habitantes. Dicho esto, dado que los sapos tenían un metro de largo de pies a cabeza, los meros insectos no eran suficientes para saciarlos, por lo que los bancos de peces que moraban en el lago eran un recurso inestimable, así vivían en las costas donde hacían sus asentamientos. Para proteger su piel del calor del sol, mientras conservaban la preciosa agua de la lluvia, construyeron los techos con una red de ramas, que evitaban que los rayos del sol pasaran mientras las gotas de lluvia podían pasar libremente y aseguraban que la tierra se mantuviera húmeda. Las casas se conectan con pasajes con un diseño similar al de las casas que dividen el espacio disponible en los sectores e hicieron los pueblos se ven del tamaño de grandes colmenas. Como los sapos podían saltar como sus primos más pequeños, podían saltar rápidamente de un sector a otro sin que les molestara tener que viajar por áreas cortas antes de girar con frecuencia, mientras disfrutaban de los espacios con aire acondicionado creados de esta manera. Una vez que los sapos llegaron a la casa del líder de su tribu, se inclinó rápidamente frente a él. Gapipi regresa con noticias, Greaz sama. Parece que los hombres lagarto han terminado la batalla contra los invasores del bosque y han logrado ganar. Greath abrió uno de sus ojos al escuchar eso. Cuando descubrieron que sus antiguos enemigos se habían unido, temieron un asalto para vengar su derrota previa a manos de los anfibios humanoides, por lo que enviaron espías para observarlos, mientras se preparaban para luchar contra una vez que los sapos descubrieron que era un acto de defensa, se relajaron, pero siguieron inspeccionando desde lejos lo que estaba sucediendo. Si se acercaban demasiado, corrían el riesgo de ser descubiertos, por lo que tenían que permanecer ocultos bajo el agua, donde podían escaparse rápidamente si era necesario. Eso también significaba que solo podían tener una estimación aproximada de la situación, pero parecía que los hombres lagarto habían logrado repeler a los invasores iniciales. Como probablemente sufrieron grandes pérdidas, esta fue una oportunidad de oro para finalmente eliminar a los odiados enemigos de los sapos y obtener el control total del lago y sus recursos. El único problema sería convencer al rey sapo para que reuniera a las tropas para la batalla. Greath prefería mantener las interacciones con su monarca al mínimo, por lo que no estaba eufórico ante la idea de ir a parlamentar con él. Eso fue porque ese individuo era un tirano del peor tipo. Los sapos solían ser liderados por un consejo de ancianos, sin embargo, el que más tarde se conocería como el rey del sapo un día, apareció repentinamente y los mató a todos, tomando así el control de todas las tribus. Vivía dentro de una cueva debajo de las aguas del lago, con una red de informantes que supuestamente tenían la tarea de transmitir sus decretos, pero cuyo deber principal era en realidad asegurar que nadie se atreviera a desafiar su supremacía. Si Greaz quería movilizar el poderío militar completo de su pueblo, no había otra forma más que la aceptación del rey Sapo, entonces se levantó y fue al lago. Luego saltó al agua y nadó rápidamente hacia la entrada de la guarida del rey Sapo. Allí el camino se desvió hacia arriba hasta que los sapos llegaron a una caverna fuera de las aguas. El espacio interior era muy amplio, pero gracias a todas las antorchas era posible ver los detalles en el interior. Un camino recto conducía a un estanque donde residía un sapo. Su cuerpo estaba hinchado, muy probablemente por su estilo de vida, ya que incluso en ese momento estaba comiendo, con un grupo de sapos que actuaban como sus sirvientes, que continuamente le daban cabezas de pescado y otras delicias, asegurando que las brasas a su alrededor mantenían la caverna a temperatura en niveles óptimos. El regordete sapo abrió sus ojos mirando al recién llegado, luego grazno. ¿Quién se atreve a entrar en mi guarida? El líder de la tribu se inclinó inmediatamente mientras respondía. Su leal subordinado, Great, está aquí para ofrecer algunas noticias interesantes para su majestad. A pesar de la mirada inofensiva del tirano, Greath sabía que no debería subestimarlo. Justo después de convertirse en el rey Sapo, un grupo de rebeldes entró en la misma cueva para asesinarlo y vengar a los ancianos, sin embargo, ninguno regresó. De acuerdo con los rumores, escuchó que el poder del rey Sapo residía en lo que estaba más allá de las cortinas que tenía en la espalda. Una de las habilidades más poderosas de los sapos reside en su capacidad de usar su voz para hechizar a las otras especies y controlarlas. Esto permitió a los sapos subyugar a las grandes bestias que vivían alrededor del lago y usarlas para ganar la batalla contra los hombres lagarto. Este poder solo funcionó en especies menos inteligentes, sin embargo, el rey Sapo de alguna manera logró esclavizar algo lo suficientemente fuerte como para derrotar por sí solo a todos los ancianos, que eran luchadores experimentados por sí mismos y que podían controlar a cualquiera de las criaturas generalmente empleadas por el Sapos. Después de reflexionar un rato, el rey Sapo habló. HMM, muy bien. Dependiendo de lo que tengas que decir, decidiré si perdono tu intrusión aquí. La situación era peligrosa. Greaz podía oír algo gruñir detrás de la espalda del tirano, sin embargo, estaba seguro de que podría evitar el mismo destino que le sucedió a los rebeldes que entraron en la cueva unos años antes. Sí, acabamos de descubrir que los hombres lagarto han librado una batalla con un enemigo desconocido que dejó a ambos bandos en una situación desesperada. Podemos explotar esta situación para exterminarlos de una vez por todas. Le pido humildemente su permiso para unir nuestras fuerzas y acaba con los hombres Lagarto. El rey Sapo cerró los ojos, mientras pensaba. Uno, esto de hecho es intrigante, un enemigo desconocido, ¿eh? Pero si fueran casi iguales en fuerza con los hombres Lagarto no debería ser un problema, pensando en cómo esos filt inferiores están contaminando con su presencia. Mi lago me pone furioso, muy bien, te permitiré reunir a mis tropas. Sin embargo, recuerda que el fracaso no será una opción. Ve y vuelve cuando puedas declarar que todo el lago me pertenece. Coquitus llegó a la aldea de los hombres lagarto con una serie de carruajes detrás de él que fueron arrastrados por infatigables caballos hundead. Los reptiles humanoides que estaban cerca de la entrada lo vieron y al principio tuvieron miedo. Sin embargo, cuando cambiaron su mirada a lo que estaba más allá del guardián, no podían creerlo. Era un convoy lleno de una enorme cantidad de peces tal abundancia que no incluso los escuadrones de cazadores combinados podrían llegar de una vez Advirtieron al resto de la aldea y pronto toda la población estaba rodeando coquitus sin embargo la mirada intimidante de los últimos les impidió llegar a la comida enfrente de ellos al darse cuenta de su vacilación Coquitus decidió tranquilizarlos esto es a pequeño ton de la tumba de. Nazarik. Como. Larga. Como. Usted. Preséntese. Para. Nuestro. Maestro. Ainz. O al. Gounsama. Será. Tú. Nunca. Deberá. De nuevo. Tener. La. Sensación hambre. Luego hizo un gesto como para mostrar la recompensa que acaba de caer. Después de escuchar sus palabras, los hombres lagarto abandonaron cualquier duda y corrieron hacia los carruajes, comiendo todo lo que pudieron e improvisando una fiesta en el acto. Entre ellos, uno decidió acercarse a quien hizo todo eso posible. Cruz Chlulu se acercó a Coquitus con una mirada dudosa en sus ojos. ¿Realmente puede ser tan fácil conseguir tantos peces? ¿O hay un precio oculto que pagar? Esto. Comida. Fue. Hecho. Con. Mi. Maestro. Poderes. Después. Él. O yo. De. Su. Sujetos. Necesidad. Porque, Cruz estaba asombrado por eso. Ese así que no sólo puede resucitar de entre los muertos e inclinar las fuerzas de la naturaleza a su voluntad, puede crear también de la nada. Fue demasiado. Este misterioso individuo que recientemente invadió la vida de los hombres lagarto, este ser supremo podría, no tenía fondo. Había algún límite a lo que él podría hacer. ¿Por qué hizo que los hombres lagarto pelearan contra su ejército si uno de sus hechizos podía cambiar las leyes del mundo? No tenía respuestas para sus numerosas preguntas, por lo que todo lo que podía hacer era esperar que este dios encontraría a su especie digna de ser mantenida viva. Mientras ella estaba enfurruñada en sus pensamientos, Kokitus estaba mirando a su alrededor. Sin embargo, a pesar de ser lo suficientemente alto como para mirar alrededor de la multitud, no podía encontrar a nadie, por lo que decidió preguntarle a las mujeres lagarto delante de él. No puedo ver. Zaryusu. Es él. Todavía debilitado. De la resurrección. Efectos posteriores. Krusch saltó como un resorte al nombre de su amado. ¿Coquitus quería hacerle algo? Ah, ah, no, hoy está mejor, sin embargo fue a atender su estanque de peces, ¿puedo preguntarte por qué quieres verlo? El guardián se sintió aliviado de que la condición de uno de sus subordinados sobresalientes haya mejorado, pero estaba confundido por un hecho. ¿Acaba de decir estanque de peces? Kokitus estaba enfurecido y decepcionado por la aparente falta de preocupación de Zaryusu por administrar la comida de su pueblo, pero decidió verificar por sí mismo por qué decidió hacer una herramienta tan inútil. Yo quería pedir prestado su sabiduría en orden para discutir los planes para los lagarto el futuro su experiencia lo haría. Sin duda. Ven. A la mano. Para. Eso. Oh, oh, ahora entiendo, en ese caso permíteme mostrarte el camino. Zaryusu estaba atendiendo a los peces frente a él cuando sintió algo realmente peligroso detrás de él, así que rápidamente giró su cabeza hacia la amenaza mientras movía su brazo hacia su lanza Frost luego reconoció quien estaba parado cerca de él. Aún así, era bastante raro que uno pudiera encontrarse con su propio asesino, pero había el mismo Coquitus que lo había asesinado unos días antes. Zaryusu estaba sinceramente confundido sobre cómo lidiar con esa situación. Sus instintos de guerrero le gritaban que tratara de vengar su pérdida anterior. Eso también ayudaría a liberar a su gente de sus nuevos gobernantes. Y, sin embargo, esos mismos sentimientos hacia sus seres queridos para él fueron la razón por la que no pudo poner una mano sobre el guardián de Nazarick. Todavía estaba demasiado débil para eso. Al mismo tiempo, una idea le golpeó la cabeza de Coquitus como un rayo. No había pensado en ello antes, pero si su problema era la cantidad limitada de peces, entonces todo lo que tenía que hacer era aumentar la cantidad de peces existentes en lugar de crear otros nuevos de la nada. Y el hombre lagarto frente a él no sólo había podido encontrar esa solución antes que él, sino que ya había investigado un método para hacer realidad esa idea. Coquitus finalmente se dio cuenta de por qué su maestro estaba tan interesado en reunir individuos talentosos y hacerlos crecer bajo su protección. Un hombre con talento para la espada podría cambiar el curso de una batalla, pero un hombre con una mente aguda podría cambiar una nación entera. Aún así, después de recibir la opinión del talentoso Zaryusu, el trabajo de los coquitus fue útil para aumentar los resultados con todos los conocimientos y habilidades de la gran tumba de Nazarik. Sentía una leve culpa por pedir más ayuda a su amo, pero esa era la mejor manera de obtener resultados, y también significaba que la tensión con los recursos de Nazarik disminuiría, así que era como matar a dos pájaros con una piedra. Después de despedirse de Zaryusu, Kokitus activó su habilidad personal de teletransportación para llegar a la entrada de la gran tumba de Nazarik. Como todavía no tenía un anillo de Ainzo o algoún que concedía la libertad de teletransportación a cualquier parte de la tumba, con pocas excepciones tuvo que esperar que el guardián del santuario de las flores de cerezo lo identificara y le permitiera continuar. El hecho de que no se sintiera lo suficientemente digno de un anillo tan poderoso reavivó su deseo de demostrar su valía a los ojos de su maestro. Sin embargo, una vez que llegó a la sala del trono, el último de los 41 seres supremos no estaba allí. Según la criada que estaba limpiando el lugar que acababa de abandonar para completar una misión, haciéndose pasar por el aventurero Momón junto con la doncella de batalla Narberal. Justo cuando Coquitus se preguntaba qué hacer, vio a su compañero guardián de Miurgo llegar desde la entrada. Como siempre, el demonio tenía una manera muy segura y digna de caminar, pero a pesar de no tener los ojos adecuados detrás de sus gafas, sus cejas traicionaron su sorpresa al ver el insectoide frente a él. Coquitus no esperaba que tu regreso de la aldea de los hombres lagarto ocurriera tan pronto. En ese momento, de Miurge asumió una mirada preocupada mientras continuaba. ¿Surgió un problema al tomar el control de esas tribus? Coquitus había pensado inicialmente en buscar consejo de la sabiduría de su maestro para la mejora de la piscifactoría, sin embargo, este fue un inesperado golpe de suerte. Demiurge era el ser más inteligente de Nazarick junto con el guardián supervisor Albedo, por lo que Coquitus podía pedirle a él para no molestar al ser supremo con un problema tan mezquino. Para decir la verdad. Los lagartos. La comida. Es insuficiente para las tribus unidas. Necesidades. Coquitus luego explicó a Demiurge sus últimos encuentros con sus nuevos sujetos y la respuesta inicial dada a él por Ainz. Mientras escuchaba, la mirada preocupada en el rostro de Demiurge fue reemplazada por otra más relajada. Ya veo. Los habitantes de Nazarica han sido creados para que no requieran nutrición externa de lo que los seres supremos ya les han asignado. Sin embargo, lo mismo no es cierto para este mundo, ligado a necesidades más materiales. Era algo esperado, desde que reunimos información sobre las tradiciones de los hombres lagarto, cuando luchamos contra ellos para que Ainsama ya supiera que su solución era ineficaz, Demiurge se detuvo por un par de segundos pensando en ello, luego se dio cuenta de algo. Levantó un índice en dirección a Coquitus, luego continuó con confianza. Creo que todo esto ha sido una parte de la forma en que sama incita tu crecimiento. Su forma de darte la respuesta que mejor se adapta a tu estilo de pensamiento actual te ayuda a reflexionar sobre formas de mejorar tus conclusiones en lugar de simplemente darte la solución correcta desde el principio. Kokitus se sorprendió de la astucia de su maestro, quien en un corto periodo de tiempo fue capaz de pensar en una manera tan efectiva de mejorar a su subordinado mientras le ofrecía su apoyo Zu. Como esperado. De Aimsama. El 1. Eso, incluso. El 41. El supremo seres. Consideren su líder. Cuando Demiurge oyó que una sonrisa orgullosa apareció en su rostro por tener la bendición de ser uno de los servidores directos de un maestro tan sobresaliente. De hecho, nadie podría haber estado más preparado para eso que él sobre las granjas piscícolas. ¿Te importaría acompañarme a ese lugar? Deseo inspeccionarlo solo, una vez que los dos guardianes regresaron a donde Coquitus dejó a Zaryusu, Demiurge atrapó un pez con un movimiento casual de su mano, y luego, mientras el desconfiado hombre lagarto lo miraba, comenzó a inspeccionarlo. Ya veo. Comentó mientras giraba el convulsionado pez entre sus manos, luego con uno de sus dedos cortó rápidamente el vientre del pez, revelando el interior rojo. HMM, esto es bastante fascinante. Esta especie parece ser biológicamente similar a Ciprimus carpio, o carpa común. Esa es una buena opción, ya que tienen una buena capacidad de adaptación a la salinidad del agua. Después de eso, observó la granja de peces. Has cavado un buen lugar para que los peces prosperen a través del vínculo con el río. Sin embargo, todavía tienen una forma de escapar. Para maximizar las ganancias debes reducir todas las posibilidades de un futuro diferente, no te preocupes, buen sirviente del Ser Supremo, te mostraré algunos buenos trucos para mejorar la piscifactoría que hiciste. Bajo la guía de Demiurge, un ejército de golems incansables fue desplegado para nivelar rápidamente el campo alrededor de la granja inicial. El archidemonio mismo hizo las partes más delicadas que requieren un poco de pensamiento adicional, como la prueba del suelo, para asegurarse de que es adecuado para su propósito. Tomó un puñado de tierra, lo compaginó en una bola, luego lo arrojó al aire y lo agarró. Cuando Zaryusu lo interrogó, el guardián respondió que era una prueba, para ver si el terreno era adecuado, si la pelota se derrumbaba, entonces tenía que elegir otro lugar. Luego hizo una serie de agujeros tan profundos como la cintura y los llenó con agua como segunda prueba, para ver cuánto podía retener el suelo. El hombre lagarto se sorprendió de que hubiera tantos preparativos incluso antes de hacer un estanque, pero los cambios de lo que hizo no terminaron allí. Mientras se preparaba el suelo y los nuevos peces se acomodaban en sus nuevas guaridas, los golems comenzaron a construir una serie de redes en la piscifactoría original con el fin de confinar a los animales en un espacio limitado y garantizar que no pudieran escapar. Otros golems estaban estacionados en los límites de la granja e impedían que el agua se estancara al usar palos para mover las aguas y rápidamente eliminaron los eventuales insectos y pequeños animales que podrían aprovecharse de los peces. Coquitus se quedó entonces supervisando el trabajo del golem, ya que las tareas más delicadas ya estaban hechas. La forma en que las construcciones progresaban constantemente en su trabajo era similar a su propio crecimiento, ya que también sentía que él estaba mejorando gradualmente hacia su resultado deseado de volverse más útil para su maestro. Sin embargo, su satisfacción fue efímera porque repentinamente apareció un fantasma, además de él, que decía: Me disculpo por interrumpirte, Coquitus Sama. Sin embargo, un gran ejército se dirige hacia la aldea de los hombres lagarto. ¿Qué? Graft había pasado los últimos días amasando a las fuerzas de los sapos. Dado que podían controlar a las bestias salvajes a través de sus voces hipnóticas, su fuerza aumentaba exponencialmente cuando se les daba tiempo suficiente para reunir más criaturas bajo su control. Obviamente, controlar esos animales frenéticos sería difícil, así que la cantidad que se guardaba cuando no se combatía se reducía a un mínimo para reducir las posibilidades de que un monstruo sin mente arrasara sus aldeas, pero si solo necesitaban mantenerlos bajo control durante unos días, podría obtener varios cientos de ellos, por lo que esta habilidad hipnótica fue la más útil cuando los sapos decidieron avanzar en la ofensiva en lugar de defenderse. Gracias a los esfuerzos colectivos de las diversas tribus, actualmente tenían 463 bestias de guerra, con 1.580 sapos entre los domadores de bestias, soldados de infantería y arqueros montados, para un ejército compuesto por más de 2.000 unidades. Mientras esto parecía una fuerza excesiva, Greaz todavía tenía palabras de su abuelo para no subestimar a los hombres lagarto frescos en su mente. Eso es porque, a pesar de ser derrotados por el poder de los sapos en el pasado, los reptiles humanoides habían sido enemigos muy valientes y poderosos que pudieron sobrevivir su primera guerra con los sapos y en unas pocas generaciones se recuperaron de sus pérdidas. Eran enemigos formidables que tenían que ser vencidos en este momento, cuando eran más vulnerables después de su batalla con sus misteriosos. Enemigos. Una vez que los hombres lagartos se hubieran ido, los sapos controlarían completamente el lago, que luego podrían usar como base para expansiones futuras en busca de lugares más acuáticos para conquistar. Si tan solo el rey sapo no hubiera arruinado todo al causar una revolución y enfocándose en reprimir el disenso en lugar de expandir sus dominios, ellos habrían exterminado al hombre lagarto décadas antes, pero al final la espera ha causado que esta inesperada oportunidad surja, así que no importó. Aún así, cuando pensó en su gobernante, Graf se estremeció. Sabía muy bien que el final aguardaba a cualquiera que disgustara al tirano, así que el fracaso no era una opción. Con renovada convicción, los sapos se lanzaron a su montura y se volvieron para reunir a sus subordinados. Valientes soldados. Hoy pelearemos una batalla que marcará nuestra historia. Hoy es el día en que nuestros viejos enemigos, los lagartos, finalmente no estarán más y los sapos controlarán todo el lago marchemos hacia nuestra gloria. Los soldados y las bestias controladas respondieron con un estruendoso rugido que sacudió el bosque cercano, mientras el ejército imparable avanzaba para aplastar a sus enemigos. Coquitus no podía creer lo que acababa de escuchar. Al parecer, un gran ejército se estaba moviendo en dirección al pueblo de los hombres lagarto. Esto no podía ser una coincidencia, por lo que preguntó acerca de la composición del enemigo al mensajero, quien respondió que eran un grupo heterogéneo compuesto principalmente por semihumanos que parecían ranas bípedas. Cuando Zaryusu escuchó que silbó el nombre de esa especie con odio: los sapos. Sintiendo que su subordinado sabía quiénes eran los invasores, Kokus decidió interrogarlo. Aparentemente eran enemigos acérrimos de los hombres lagarto con los que lucharon en el pasado por el control del lago y que pudieron vencer después de una sangrienta batalla. Una vez que supo que tenían problemas para derrotar a los hombres lagarto, Coquitus pudo relajarse porque eso significaba que no eran una amenaza para la gran tumba de Nazarik. Al mismo tiempo, se le ocurrió una idea. Había perdido la primera batalla contra los hombres Lagarto porque carecía de experiencia en el mando de fuerzas, de similar fuerza con el oponente y porque los subestimaba. Esta fue una oportunidad perfecta para probar su verdadero valor como general al usar a los hombres Lagarto en lugar de las tropas dominadas de Nazarick para ganar contra un enemigo tan fuerte como ellos. También era una excelente manera de mejorar aún más la camaradería entre los hombres Lagarto que solo estaban atados por la desesperación contra un oponente abrumador, ya que podían luchar mientras se aseguraban de que Nazarick defendiera su casa sin importar el resultado. El guardián insectoide estaba seguro de que esta era una oportunidad enviada desde los cielos para borrar por completo la mancha de su derrota anterior, por lo que silenciosamente agradeció a los 41 seres supremos por tal ocasión. Se volvió hacia Zaryusu que esperaba que dijera que enviaría las fuerzas de Nazarick para tratar con ellos. Nosotros. Deberá. Derrotarlos. Ellos. Con. Solo. Los. Laicos de los lagartos. Fortaleza. Entonces, antes de que los lagartos sorprendidos pudieran decir algo, Coquitus activó una habilidad. Zaryusu luego se encontró en el medio de la nada, no, eso no era exacto. Coquitus había activado una habilidad de teletransportación hacia las orillas del lago, a pocos kilómetros de la aldea de los hombres lagarto. Desde allí podían oír los sonidos del ejército de sapos que se acercaba lenta pero insoportablemente. El guardián miró hacia donde venían los enemigos, extendió uno de sus brazos y pronunció frialdad de Jormungandr. Inmediatamente una gran cantidad de hielo brotó de su palma y rápidamente formó una enorme barrera. Zaryusu miró a su alrededor con la mandíbula abierta por la incredulidad, pero la pared tenía más de 20 metros de altura y se fue tan lejos como sus ojos podían ver. El guardián insectó y deliberó un estallido de vapor gélido de su boca, luego asintió con satisfacción cuando miró la congelada obra de arte que acababa de crear. Muy bien. Esto debería. Pérdida de tiempo. El enemigo. Por pocos días. Ahora. Pensémoslo. El camino a victoria. Estos hombres. Yo lo demostraré. Lo que Nazarik puede hacer. Coquitus tenía mucha confianza en sus habilidades. Tenía el conocimiento completo de todas las batallas que se libraron en el mundo de los seres supremos, por lo que si tuviera una mínima posibilidad de ganar, podría convertir eso en una certeza siempre que fue capaz de comandar a sus tropas. Todo lo que tenía que hacer era analizar profundamente la composición del ejército del oponente y desde allí elegir el mejor plan y terreno para lograr una victoria completa. Después de todo, las batallas se ganaron o perdieron incluso antes de que comenzaran, y él era el especialista en guerra de Nazarick con los talentos que le había otorgado su poderoso creador, Takemikazuchi-sama. Graft estaba frustrado por la gigantesca pared helada que tenía delante. Sus exploradores no informaron su presencia hasta que se detuvieron de repente, así que esto tenía que ser el resultado de algún engaño, mientras pensaba en ello, de repente recordó haber oído que se rumoreaba que una de las reliquias más preciadas de los hombres lagarto otorgaba a su dueño el poder de controlar el hielo, por lo que podría haber sido el resultado de su uso. Esto significaba que los hombres lagarto eran conscientes de su destino inminente y usaban su carta de triunfo para ganar tiempo con el fin de escapar o montar una resistencia, sin embargo, estaba bastante seguro de que el artefacto tenía un límite en la cantidad de veces que podría haber sido usado, por lo que el hecho de que el enemigo se haya visto obligado a usarlo ya podría considerarse un logro en sí mismo. El problema era que la barrera era demasiado difícil de romper para ellos. Intentaron todos los métodos de usar sus lanzas, a sus monturas, pero se negaron a derrumbarse. Si esta situación no cambiara rápidamente, los hombres lagarto podrían alcanzar cualquier objetivo que tuvieran en mente. Darle tiempo al enemigo era muy peligroso, así que tenían que pasar por este obstáculo lo antes posible. Greath tragó saliva, porque la única solución en la que podía pensar era pedirle al rey Sapo que usara su poder para ayudarlos. Y teniendo en cuenta el temperamento del tirano, que sería básicamente una sentencia de muerte para Great. Sin embargo, si esta guerra tuviera éxito, los sapos controlarían finalmente el lago y prosperarían, por el bien de su nación, él tuvo que sacrificarse para otorgar la victoria a su pueblo. Con convicción en su corazón, el sapo dirigió su montura hacia el lago. Mientras daba vueltas alrededor de las orillas del lago hasta que la barrera de hielo demoró unas pocas horas para el ejército, eso se debió principalmente a que tuvieron que moverse por completo, con sus bestias que ralentizaron aún más el ritmo. Un sapo solitario en su montura pudo recorrer la distancia en una décima parte del tiempo que el ejército necesitaba. Normalmente, necesitaría reducir la velocidad ya que estaba solo y existía el riesgo de ser emboscado por bestias salvajes. Pero el rumor causado por la gran cantidad de individuos que se movían en el ejército de sapos había asustado a la vida silvestre, por lo que todavía era relativamente seguro viajar. Una vez que llegó a las orillas más profundas del lago, se lanzó hacia la cueva del rey sapo. Una vez que salió a la superficie, se inclinó rápidamente y esperó hasta que se le concedió la libertad de hablar. Mi rey, los hombres lagarto han conjurado a través de la magia un muro que no podemos romper. Por favor, les ruego que usen su poder para otorgarles a ustedes y a su pueblo la gloria que se merecen. El rey Toad se abrió uno de sus ojos de forma perezosa para mirar a su subordinado y luego respondió: Te envié esperando escuchar noticias de mi victoria. Sin embargo, no solo no has tenido éxito todavía, sino que incluso te atreves a venir y pretender que me muevo para corregir tu incompetencia. La rana obesa comenzó a hincharse de ira, luego de repente se desinfló y respondió. Muy bien, te ayudaré a aplastar a esas criaturas viles que contaminan con su existencia, mi lago. se sorprendió por el repentino cambio de humor del tirano. Era demasiado repentino para ser algo bueno. También era extraño que todavía no lo hubieran ejecutado, pero no se atrevía a moverse por temor a que el rey Sapo pudiera cambiar la idea, por lo que dijo: Gracias, mi señor. Realmente eres el héroe de los hombres, Sapo. Algo detrás del trono del rey sapo se quejó. Probablemente su bestia personal estaba cada vez más impaciente ya que olía la presencia de Greazt, quien reconocía como un intruso. Ahora que el rey sapo y su bestia entrarían en la lucha, la victoria estaba asegurada para los sapos. Incluso el ejército actual que estaba bajo el mando de Greazt sería como moscas sin poder si se enfrentaran a su gobernante. El ejército de los sapos se mostró completamente incrédulo al mirar a la abrumadora criatura que albergaba a su rey encima, pero lo que les hizo gritar de asombro fue lo que sucedió a continuación. En un solo golpe se abrió una brecha en la barrera helada que apenas estaban abollando con toda su fuerza combinada. Increíble. Indescriptible. No me sorprende que él sea el rey, provenían de todas las facciones del ejército rumores similares. Incluso las bestias controladas se encogían de miedo ante la presencia de un depredador que se colocaba en lo más alto de la cadena alimentaria. Mientras giraba hacia sus subordinados con una mirada aburrida, el rey Toad pronunció: ¿Es esto todo lo que se necesita para detener a mi ejército? Espero ver una victoria completa ahora. No me decepciones por segunda vez, Coquitus estaba enfocando su esfuerzo en entrenar a los guerreros lagarto junto con sus tenientes. Había usado un espejo de visión remota para inspeccionar la composición del ejército de los sapos, por lo que ya había ideado una estrategia para derrotarlos. Todo lo que tenía que hacer ahora era enseñarles algunas maniobras estratégicas necesarias para lo que él tenía en mente, según sus cálculos, todo estaría listo para el día siguiente. Por esta razón, los había traído al sexto piso de Nazarick, donde había suficiente espacio para moverse y, a la vez, impedía a los espías eventuales adquirir información sobre sus actividades. Mientras supervisaba los progresos de sus subordinados, uno de los espectros que había encargado de observar a los sapos se materializó frente a él, inclinándose inmediatamente antes de hablar: "Me disculpo por la interrupción, pero los sapos han penetrado a través de la barrera creada por ti, Kokitusama. ¿Qué?" El guardián insectoide se sorprendió. Había elegido usar el hechizo de nivel 6. Hormungan de frío era un hechizo utilizado principalmente para separar las áreas de mazmorra para elegir mejor a las mobs dividiéndolas. Como tal, sus principales cualidades eran su duración y área de efecto, ya que era necesario para durar toda la batalla y evitar que los monstruos giraran fácilmente a su alrededor. Su capacidad de recuperación no era particularmente alta, ya que su función principal era atraer la atención de las criaturas sobre los jugadores de tanques, por lo que no era muy útil a la defensiva. Aún así, según lo que él vio de los sapos y sus bestias, no deberían poder violarlo en tan pocas horas. ¿Había subestimado sus capacidades? No, tenía que ser obra de un individuo excepcional, o mejor dicho, una criatura utilizada como su carta de triunfo. En ese caso, tuvo que cambiar sus planes. Originalmente quería usar a Zaryusu y Zemberu como sus principales generales y les daba el deber de observar el campo de batalla desde las líneas cerradas y actuar rápidamente dependiendo de la situación. Sin embargo, probablemente serían los únicos que podrían hacer frente a la carta de triunfo de los sapos, por lo que la mejor forma de usarlos sería entrenarlos para enfrentarlo. El único problema sería que el tiempo era corto, ya que los sapos se acercaban al pueblo de los hombres lagarto, así que tendrían que entrenar mientras el resto de los hombres lagarto peleaba, pero Coquitus confiaba en los talentos de los dos hombres lagarto. Después de tomar una decisión, Coquitus reunió a sus tropas y luego activó su habilidad para teletransportar a todos los que se encontraban frente al pueblo. Graft estaba sorprendido porque frente a él se encontraba un ejército considerable de casi mil hombres lagarto. No había escuchado ninguna información sobre ellos por parte de los exploradores que inspeccionaban el campo que tenían delante, pero la mirada decidida y la firme postura de los soldados frente a él eran demasiado realistas como para ser una ilusión. Como especie, los sapos eran más débiles que los hombres lagarto, ya que eran más bajos y sus brazos estaban menos desarrollados, por lo que en una pelea justa definitivamente perderían. Sin embargo, el ejército actual de sapos era más del doble del número de lagartos oponentes y las bestias de guerra dentro de sus filas les daban una abrumadora ventaja táctica. En lugar de una pelea, esto probablemente sería solo una matanza de un solo lado. Con confianza en su corazón, Greath ordenó que la línea del frente avanzara. Las bestias de guerra de los sapos se componían de dos razas. Eso era porque estos eran los más fuertes, que podían verse afectados por sus canciones hipnóticas y con la mejor ventaja táctica. La primera especie era un kiut, una especie herbívora con una apariencia similar a la de un pangolín gigante con tres cuernos en su cabeza que normalmente eran bastante dóciles y utilizaban su lengua prensil para alcanzar las hojas de los árboles por encima de sus cabezas. Eso decía que sus placas les protegían de las flechas, mientras que su robusta cabeza cornuda servía como un potente arma comparable a un ariete y sus espaldas eran lo suficientemente grandes como para albergar una torreta de la cual un equipo élite de tres sapos podía disparar flechas y lanzas, por lo que eran mortales máquinas de guerra vivientes cuando trabajaban en combate. Los sapos habían logrado amontonar a 369 de ellos en los últimos días, por lo que ahora podían tener toda la primera fila compuesta de estas bestias. Al hacer que pisoteen a los hombres lagarto, los cubes crearían agujeros de los cuales la segunda línea formada por sapos armados con lanzas se deslizaría y dividiría a los hombres lagarto en células individuales de pocos individuos que luego podrían ser abrumados fácilmente. Era un plan simple hecho efectivo por los buenos recursos de los sapos. Cuando las enormes bestias comenzaron a moverse, los hombres lagarto parecían estar completamente desorientados, con solo la línea del frente que sostenía firmemente mientras el trasfondo se movía de manera confusa. Probablemente tenían la intención de usar ellos mismos como escudos de carne, para frenar los motores de guerra vivientes, mientras que el resto de los hombres lagarto corren para salvar sus propias vidas. Probablemente fue lo único que pudieron hacer para salvar al menos a algunos de ellos después de ver este poder abrumador. Sin embargo, una vez que los Qts llegaron a la línea de frente opuesta, algo que Greath nunca podría esperar sucedió. Los hombres lagarto, directamente detrás de las líneas del frente, arrojaron antorchas de las bestias. Si bien el daño infligido fue básicamente nulo, el temor atávico por el fuego los asustó y los hizo disminuir la velocidad. Otros guerreros se aprovecharon de la oportunidad de saltar sobre ellos y comenzar a perforar entre las placas con lanzas cubiertas de veneno. Si bien las heridas no los detenían, el dolor del veneno hacía que las criaturas se volvieran locas y anulaba por completo el control que los sapos tenían sobre ellos. Los animales frenéticos fueron entonces dirigidos hacia las propias filas de los sapos, explotando de nuevo su miedo al fuego, ya que obedecerían sus instintos y no irían a donde sintieran el peligro. El resultado fue desastroso. El destino que debería haberse reservado a los hombres lagarto se había revertido por completo y los sapos sufrían enormes pérdidas. La situación era extremadamente grave, por lo que el jefe actual del esfuerzo unido contra los hombres lagarto Greaz tenía que hacer algo. Nunca había visto una estrategia semejante para luchar contra los montes de guerra, y en una situación diferente, elogiaba ampliamente al comandante que pensaba en ello. En silencio, dio las gracias a su abuelo, quien le había advertido que no subestimara a los hombres lagarto, mientras ordenaba desatar las otras bestias que habían domado. Estos eran coadles, reptiles similares a las serpientes azules y verdes de seis metros de largo con alas de murciélago. Esta especie era extremadamente peligrosa porque a diferencia de los kiots eran muy agresivos, e incluso contra enemigos más grandes podían triunfar gracias a sus colmillos venenosos y su cola en forma de lanza. Los sapos habían perdido muchos cazadores para capturar los 94 especímenes que tenían actualmente, pero parecía que no se trataba de un esfuerzo desperdiciado. A diferencia de los kios, los koals eran inmunes al veneno, por lo que no serían derribados por esas lanzas venenosas que poseían los hombres lagarto. Cada uno de esos reptiles estaba montado por un caballero de sapo de élite armado con un conjunto de largas lanzas que podían ensartar líneas enteras con sus armas, mientras que las bestias realizaban rápidos ataques aéreos y luego se retiraban con seguridad en el cielo. La letalidad de este equipo estaba a unas leguas por encima del cuerpo Qt, ya que eran más móviles y podían llegar rápidamente a donde fuera necesaria su presencia y alcanzar puntos estratégicos del ejército enemigo con precisión quirúrgica. Los lacayos se lanzaron hacia los hombres lagarto que, una vez más, parecían estar desorientados, pero una vez que los alcanzaron sin aparecer en ninguna parte, los hombres lagarto arrojaron redes gigantes que los detuvieron a mitad del vuelo. Las trampas estaban vinculadas a cuerdas sostenidas por un grupo dedicado de hombres lagarto que todos tiraban al mismo tiempo, explotando la fuerza y el peso de las bestias capturadas para usar las mazos contra los sapos o ya tenían esas trampas preparadas de antemano y la barrera se hizo para bajar la guardia de los sapos? ¿Cuánto tiempo sabían los lagartos del plan para exterminarlos? La mente de Gregaz continuó formulando una pregunta tras otra, mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. La batalla había terminado básicamente, o tal vez no, todavía podía pedirle a su rey que usara su poder para volver las tornas. Conociendo el temperamento del tirano, este sería su fin, incluso después de haber sido milagrosamente salvado una vez. Aún así, tenía que garantizar la prosperidad de su pueblo, por lo que no tenía otra opción. El hecho de que estaba a punto de enfrentar la muerte por segunda vez lo hacía aún más aterrador, era suficiente para hacer que todo su cuerpo se estremeciera incontrolablemente. Probablemente si tuviera que mover sus propias piernas no podría hacerlo, pero afortunadamente fue transportado por su montura. Salió del campo de batalla para ir al lago, luego se zambulló una vez más en la cueva del rey Sapo. Después de salir a la superficie, saltó hacia donde estaba sentada la soberana, y luego hizo una genuflexión mientras esperaba una vez más, para obtener el permiso para hablar. Aunque el tiempo era corto, tenía que asegurarse de no estropear el humor del rey siendo grosero con él. Mi rey, los hombres lagarto han montado una resistencia formidable y actualmente se están defendiendo. No podía admitir ante su rey que estaban al borde de la derrota, de lo contrario, probablemente lo ejecutaría e ignoraría al resto de su pueblo. Necesitamos tu poder majestuoso para romper su moral e inclinar la balanza a nuestro favor. El rey respondió en un tono sorprendentemente tranquilo. Parece que si uno quiere que algo se haga bien, tienen que hacerlo ellos mismos. Me equivoqué al poner mis expectativas sobre usted, sea lo que sea, es hora de arreglar este error. Gritó el rey Sapo, con un rugido que vino detrás de él inmediatamente después de que él terminara. Se esperaba que Greaz tuviera que viajar nuevamente a pie durante el viaje hacia el campo de batalla, pero con la protección de la bestia del rey Sapo, pudieron nadar directamente sobre la superficie del lago. A pesar de que las aguas de la parte más profunda del lago estaban infestadas por numerosos monstruos acuáticos, ninguno de ellos se atrevió a atacar al grupo que se movía rápidamente sobre ellos, ya que sentían que solo la muerte esperaba a quien se atreviera a cruzar el camino con esa suprema manifestación de poder. Coquitus estaba satisfecho con la forma en que se desarrollaba la batalla. Los hombres lagarto hasta ahora habían sufrido pérdidas mínimas, mientras que los sapos se retiraban lentamente. Entrenar a un ejército para realizar maniobras complejas requería años de extensos ejercicios, pero si uno ya sabía lo que el oponente haría, entonces las acciones simples eran más que suficientes para volcar completamente el resultado. Ese fue el verdadero valor de la recopilación de información durante las batallas, que fue algo que Coquitus descuidó en su primera escaramuza contra los hombres lagarto, pero que ahora entendió completo. Usó el espejo de visión remota para observar al ejército enemigo, luego dividió a los hombres lagarto en diferentes equipos. De lo cual se entrenó para hacer una tarea que contrarrestaría al enemigo espéxico. Después de ver la composición del ejército sabía que los sapos probablemente no iniciarían el ataque debido a su altura inferior y enviaría a sus bestias para debilitar a los hombres lagarto, por lo que mantuvo dos líneas de hombres lagarto, cuyo deber aparente era actuar como primera fila, pero de hecho estaban principalmente allí para asegurar que los sapos no tendrían más remedio que usar sus bestias para romper la formación, mientras mantenían a las tropas especializadas a salvo de las principales fuerzas de sapo y para esconder su movilidad detrás de sus hermanos. Lo había tomado principalmente en consideración dos casos después de observar esas fuerzas. Los sapos pudieron haber comenzado el ataque con la tierra o las fuerzas aéreas, por lo que dependiendo del recurso que el enemigo usara primero se necesitarían diferentes hombres lagarto. La respuesta que encontró fue que en lugar de dividir su ejército en pocos bloques diferentes que tomarían demasiado tiempo para moverse, dividió los contadores en varias celdas de unas pocas personas que se encontraban detrás de la primera fila. De esta forma, podían activarse más rápidamente dependiendo de la amenaza que enfrentaban y podían saltar rápidamente en la refriega para actuar en cualquier momento en que encontraran que se necesitaba su presencia. En cuanto a las armas, ordenó a los hombres lagarto que permanecieron en la aldea que prepararan las lanzas y las redes, lo que redujo el uso de la tecnología y los recursos de Nazarik al mínimo y, en cambio, confió en la simple optimización de la mano de obra los no combatientes tener tropas dedicadas para actuar contra amenazas individuales limitó significativamente su versatilidad para manejar enemigos múltiples, pero en este caso donde sabía exactamente qué esperar de los oponentes, tuvo efectos devastadores obtenidos a través de un tiempo de entrenamiento relativamente corto. Si las cosas continuaran así, el final estaría cerca. Su única preocupación era la persona poderosa que destruyó su barrera, que ni siquiera podía localizar con el espejo de visión remota. Como esperaba, no estaba entre las líneas de frente, sino que se había mantenido en algún lugar de las reservas. Aunque eso significaba que la pelea tenía un elemento de incertidumbre, estaba bien ya que sus dos cartas de triunfo estaban teniendo más tiempo para prepararse para... Mientras estaba pensando en sí mismo, un rugido sacudió todo el campo de batalla, deteniendo a todos los que luchaban. En el silencio que siguió se escucharon una serie de pesados pasos, luego una figura gigante se mostró desde el campo de batalla. Su forma humanoide de 10 metros de altura era similar a un gigante, sin embargo, eso sería como comparar un jabalí con un cerdo. El pelaje gris de la bestia era muy largo y grueso, lo que lo protegía de las bajas temperaturas, y se doblaba como una armadura natural muy efectiva, mientras que los dedos de la mano eran tan grandes como un hombre lagarto. Era un Sasquatch, una subespecie de los gigantes de escarcha. A diferencia de este último, era un depredador solitario que solo se juntaba con otros de su especie para las estaciones de apareamiento, y sus avistamientos eran tan raros que su propia existencia se había considerado como nada más que un mito. Sin embargo, la verdad sobre la escasa información al respecto se debía a que era un depredador increíblemente letal gracias a su agresividad y su pelaje grueso que le proporcionaba una protección incomparable. Era una criatura que típicamente habitaba en las montañas heladas donde su color gris le otorgaba un excelente camuflaje para emboscadas, la razón por la que estaba actualmente en las llanuras, y en control de una especie mucho más débil era un misterio para Coquitus, pero su próximo curso de acción no fue. Tuvo que recordar inmediatamente Zaryusu y Zemberu, de lo contrario esta criatura podría muy bien cambiar las mareas de la guerra por sí mismo. El rey Sapo estaba muy satisfecho de ver todas las miradas de asombro de la gente debajo de él mientras mostraba su poder desde el trono sobre la cabeza de su bestia. Normalmente, una criatura en el nivel de un Sasquatch estaría más allá de la capacidad hipnótica de su especie, sin embargo, el individuo que luego se convertiría en el rey ha sido increíblemente afortunado, porque la había encontrado como un bebé. Probablemente, la madre había sido asesinada recientemente por un grupo de aventureros, porque a su engendro solo se lo había arreglado para valerse por sí mismo. Sin alguien a quien alimentarlo, el destino de la criatura era cierto, pero el sapo lo había encontrado antes de que la muerte pudiera reclamar su vida. Luego pasó los siguientes años alimentándolo y exponiéndolo a su voz hipnótica, hasta que se convirtió en un arma formidable sin igual por nada que los sapos tuvieran. Con su poder, el rey había logrado adquirir el control total de su especie, y luego mantuvo su apariencia exacta en secreto, escondiéndolo y él en esa cueva subterránea y ejecutando a todos los que la habían visto anteriormente. La razón por la que dejó en libertad a su subordinado incompetente después de que le informara sobre sus fracasos fue, porque no había necesidad de perder el esfuerzo en matarlo solo cuando el rey Toa tenía en mente simplemente masacrar a todos los que estaban actualmente en el campo de batalla. De esa forma, la identidad de su carta de triunfo sería un secreto para el resto de sus súbditos y podría reinar sobre todo el lago con los sapos sobrevivientes. Fue un plan perfecto para obtener los máximos beneficios con el mínimo esfuerzo. Ordenó al Sasquatch aplastar a todos y la bestia comenzó a agitar sus enormes golpes sin pensar. Graff vio lo que solo podía ser descrito como un meteorito cayendo golpeándolo antes de que su vida terminara bruscamente. Resistir esa furia era imposible para cualquier cosa que tuviera la mala suerte de ser su objetivo, ya sea que fueran sapos, hombres lagarto o bestias. Eso fue hasta que encontró una resistencia inesperada en un trío de individuos. Dos hombres lagarto y una hidra no huyan del monstruo colosal que tenían delante, a pesar de ser insignificantes en comparación. Su actitud desafiante enfureció al rey Sapo, que ordenó a su criatura que los aplastara. El Sasquatch alzó su gigantesco puñetazo, luego lanzó un puño con todas sus fuerzas hacia ellos. El único resultado posible cuando un objeto mayor que uno con la fuerza de un cabestrillo alcanza su objetivo puede ser una aniquilación completa, pero esta vez el resultado fue diferente. Uno de los dos hombres lagarto, reveló una lanza hecha de hielo y gritó Ikiburst. Liberando una ola de hielo que golpeó el golpe. Mientras que el Sasquatch era inmune al frío gracias a su pelaje, el ataque había sido capaz de congelar el aire alrededor del puño y bloquearlo en el suelo a través del hielo. Aunque el rey sapo había sido sorprendido por este acto, él todavía ordenó a su bestia usar la otra mano para aplastar al trío, pero el otro hombre lagarto que tenía un brazo significativamente más grande que el otro gritó fortaleza. Y contra viento y marea logró detener el ataque con sus manos desnudas. Los primeros hombres lagarto usaron los largos cuellos de la hidra como una rampa para saltar sobre el brazo que había sido inmovilizado y subir hasta la cabeza, donde utilizó su lanza para perforar uno de los ojos. A pesar del daño, este no fue un golpe letal debido al tamaño del Sasquatch, por lo que el hombre lagarto gritó una vez más: Icky Burst. Liberando el poder de su arma dentro del cáneo de la criatura donde el pelaje no podía protegerlo, matándolo instantáneamente. Una vez que los dos héroes lagarto derrotaron al Sasquatch, la batalla había terminado. Zaryusu había sido inicialmente sacudido por el tamaño de la criatura, pero gracias a las horas de entrenamiento en el sexto piso de Nazarick contra las enormes bestias mágicas de Aurasama, había sido capaz de superarlo con relativa facilidad. Todo lo que tenía que hacer cuando luchaba contra un enemigo más grande era restringir las extremidades, luego golpearlas en un punto débil. Era una estrategia simple pero efectiva, pero lo más aterrador era que este sorprendente resultado contra un enemigo que previamente había devastado a los hombres lagarto se había obtenido exclusivamente con sus propios puntos fuertes. Incluso las herramientas que tuvieron un efecto tan devastador en el enemigo no fueron artefactos complicados u orbes arcanos, sino palos simples imbuidos con veneno de las plantas que crecieron en el bosque y redes no muy diferentes a las que se usan para mantener los peces en su granja. Si el nuevo maestro del lago pudo lograr tanto sin tener que depender del poder divino y los recursos de la tumba de Nazarick, ¿cuáles fueron los límites del que un individuo tan sobresaliente comparándolo a su maestro? Zaryu su sintió profundamente el abismo que lo separaba del ser supremo llamado Ainzo Agum y sabía que aún había mucho que necesitaba aprender para poder proteger a su gente. Cuando la bestia cayó pesadamente, el impacto arrojó al rey sapo de su asiento, haciéndolo aterrizar dolorosamente en el suelo. Logró levantar la cabeza con mucho esfuerzo para mirar a los dos hombres lagarto con una mirada suplicante. "Te lo ruego, no me mates, puedo ser útil." Por favor, puedo. Zembrun miró a Zaryusu cerca de él mientras flexionaba su brazo izquierdo más grande, que todavía estaba ligeramente entumecido por el golpe que recibió del Sasquatch. ¿Qué quieres hacer con esta rana gorda? Puede ser muy rica si se la cocina a la parrilla debido a la manteca que está empacando. Probablemente sea mejor terminar con él rápidamente. También se ve bastante mal con esa palidez. Tú probablemente te daría un dolor de estómago si realmente lo ingirieras. Al escuchar que su final estaba cerca, hizo que el rey sapo frenético para sobrevivir, pero antes de que pudiera suplicar a los dos hombres lagarto, se formó una neblina helada frente a él. De la neblina surgió una figura de pesadilla. Era un insecto gigantesco con caparazón azul pálido y cuatro brazos que se elevaban incluso sobre los hombres lagarto ya altos. Coquitus miró con falta de respeto al comandante derrotado debajo de él, luego su irritación lo hizo soltar una bufanda de aire helado de su boca antes de hablar. Tus acciones. Como líder. Estuviste. Muy. Decepcionante. Cuando. Enfrentado. Con. Un. Desconocido. Enemigo. Tú. No. Retiraste. Adquirir. Información. Y. En cambio. Enviado. Tuna gente. Para. Sus. Muertes. Y. Incluso. Empezaron. Atacando. Ellos. Adelante. Con sus enemigos. Alguien incompetente. Como usted es innecesario. Para la gran tumba de Nazareno. Muere. Lo concluyó antes de extender un brazo hacia el gritón Toadman y decir pir sin Carámbano. Convocando múltiples flechas de hielo que acribillaron al tirano que gritaba con agujeros. La batalla había sido un buen entrenamiento para Cocytus. Le complació ver que Zaryusu y Zemberu pudieron ejecutar su estrategia sin problemas a pesar del poco tiempo que tuvieron que entrenar. Estaba seguro de que era en gran parte debido a sus talentos que les permitió lograr ese resultado. A pesar de que su especie no era fuerte, su potencial era enorme. Sería interesante ver hasta dónde van a poder ir bajo la guía de Nazarick. Mientras pensaba en el futuro, Coquitus fue interrumpido por un lich anciano que apareció cerca de él. Lamento interrumpir a Kokitus Sama, pero traigo un mensaje de tu compañero guardián Mare Sama, Kokitus se volvió preocupantemente hacia el no muerto recién llegado. Tenía que ser algo muy importante, si tenía que ser retransmitido por un guardián, tal vez algo relacionado con Ainz. Parece que el futuro es ahora, pensó Kokitus, mientras una nueva tarea le esperaba en el horizonte.